Desde el Salón Marbet presentamos Noche de Puños. Chiquita González Boxing y Philips te traen el evento principal de la noche. This, ladies and gentlemen, it's the main event of the evening. Vamos a invitar a los gladiadores que esta noche se baten, las guerreras, en esta noche a la esquina azul. Para Chiquita González Boxing, hacemos traer a Ángela Chiquita Nolasco. Roja, tendremos la presencia de Sonia Sony Osorio. Sí, caballeros, quiero pedir a los invitados de honor que nos acompañen. Antes que nada, invitamos a Jesús Chiquito Aro, hermano de Dani, parte del nuevo rebaño de Chiquita Team, Chiquita Boxing Team. Invitamos a Jesús Chiquito Aro a que suba a este cuadrilátero. También hacemos llegar la presencia de el alacrán Alberto, el alacrán Reese, former WBC Latino Champion, Latino Champion, campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo, Alberto, el alacrán Reese. Nuestro anfitrión, como cada noche de Salón Marbet, Salón de la Fama del Boxeo Mundial, en Canastota, Humberto, la Chiquita González. This is our host every night here in Marbet Hall, Humberto, la Chiquita González. En esta noche, para esta pelea, tenemos la sanción de la Honorable Comisión de Box y Lucha del Estado de México, presidida por el licenciado Juan José Herrera, quien también funge como supervisor de estas peleas. Los oficiales de ring que se encuentran como jueces son el profesor José Luis Bueno, Diego Ávila, Patricia Flores. Tomador de tiempo y campanero para esta gran pelea es Pablo Herrera. En el control de audio tenemos a DJ Víctor Tomix Tiestito, Tiesto Chiquito Tiestito. La chica que tiene los rounds es la chica de fuego. Ella es Karen, la chica Fire Sports. Señoras y señores, con el patrocinio de Philips, la mejor marca de cerraduras y candados, Team Agency, Lácteos La Pilarica, Jesse Vargas, Aztecs, Radope, RA Capital, Grisimen, Fullcrest SGS, la tienda del gasolinero, y Logra. Chiquita Boxales, Chiquita Boxing, Chiquita González Boxing presenta Noche de Puños.
voy a presentar a las gladiadoras y en la esquina azul para una pelea de 8 rounds en la división de los 51 kilogramos. Con 6 peleas ganadas, 5 perdidas y una empate, tenemos a Ángela, la chiquita Nolasco. Y en la esquina roja, fighting out of the red corner, tenemos con 14 peleas contra 7 con 2 empates la presencia de Sonia Sony Osorio. Gladiadoras al centro con su referee, el internacional Rafael Saldaña. Sí, de frente. Señoritas, como responsable de la pelea estelar, quiero que hagan la mejor pelea de la noche, sobre todo una pelea limpia. Tengan mucho cuidado entrar con la cabeza para evitar cortadas, no peguen la nuca. Cuando caiga un amarre que diga afuera, te separas sin tirar golpe, ¿entendido? Choque su guante, suelta las dos. Dale, dale, campeona. Son Antonio Osorio y Ángela la chiquita Nolasco, un combate de poder a poder. Sonia Osorio, campeona interina del Consejo Mundial de Boxeo en la división Super Mosca, y enfrente Ángela la chiquita Nolasco. Primer asalto, te escuchamos, René Romero. Exactamente, ahí están las dos sobre el cuadrilátero, un gran combate. Sonia Osorio, que ya la conocemos, una gran peleadora con muy buena técnica, con muchos recursos, campeona interina del Consejo Mundial de Boxeo, y que busca llegar más lejos, ¿por qué no? Pensando en un título absoluto del organismo Verde y Oro, o incluso otro organismo buscando por ahí. Ha tenido un gran récord, un récord interesante. Ha tenido derrotas, sí, dolorosas, pero contra grandes figuras como Marlene Esparza, Zeneise Estrada, campeonas mundiales. En verdad, Sonia ha estado en gran nivel, en grandes planos, recorriendo lonas en planos internacionales. Hay que recordar que esta pelea es a 8 rounds. No está en juego el campeonato que ostenta Sonia. Entonces, no por eso deja de ser menos interesante. Exactamente. Enfrente, Ángela, la chiquita de Nolasco. 6 victorias, 5 derrotas, un empate. Tiene que tener mucho cuidado porque en verdad enfrente de ella está una peleadora peligrosísima, experimentada. Y además no es solamente gran boxeadora, Sonia Osorio. Se ha preparado muy bien en el aspecto de la escuela, de los estudios. Es abogada, estudió derecho, titulada con una especialidad en derecho penal. En verdad es una mujer completa, deportista, atleta, preparada, abogada. ¿Qué más puede pedir una vida llena de éxito la de Sonia Osorio? Ahí está el referee pidiéndoles que se separen en últimos segundos. La combinación de parte de Sonia Osorio. La respuesta del jab de parte de la chiquita Nolasco. Manteniendo la distancia, estudiándose, cubriendo bien con la derecha. El jab Sonia se lo quita también con el giro de cabeza. El famoso rolling que a últimos años lo ha vuelto tan famoso el Canelo Álvarez. Esa técnica de girar el rostro cuando viene el golpe. A veces pareciera que lo conectan y que eso lo hace girar, pero no. O sea, se lleva con el mismo giro el golpe para no recibir daño. Así lo acaba de hacer exactamente igualito Sonia Osorio, Felipe. Así es. Vamos a ver si la chiquita Nolasco logra meterse a la guardia en corto, a la pelea en corto, porque obviamente la estatura de Sonia le da ventaja sobre la chiquita Nolasco. Entonces, veremos qué es lo que sucede para el segundo asalto. Exactamente, ya lo comentaba Sonia, campeona interina del Consejo Mundial de Boxeo en la división Super Mosca. Este combate a 8 rounds, como ya apuntabas, no está en juego para nada su título.
limpia los dos. Es esta pelea que tiene de permiso para continuar su actividad que le otorga el organismo antes de hacer una defensa mandatoria. Segundo episodio entonces desde el Salón Suéltelo, Marley, suéltelo, vamos atrás. En el municipio suéltelo, de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. La Chiquita González, Humberto, la Chiquita González, toda una leyenda del boxeo mexicano y mundial. Ahí viene el gancho de mano izquierda por parte de la Chiquita Nolasco a la cara de suéltela, Osorio. Osorio. Bueno, pues entonces ahí en el centro del cuadrilátero. Alto. Atrás, Chiquita atrás, hace la chica. Atrás. En este vamos, combate. Con la cabeza, no peguen atrás. Ahí Rafael Saldaña les dice que tengan cuidado con las cabezas. Bien, el volado de mano derecha por la Chiquita Nolasco. Al rostro de Sonia Osorio. Las dos ahí en el intercambio de golpes. Golpes curvos en corto. Bien, la izquierda y la derecha por el medio de la guardia de Sonia. Y muchas veces se indigesta este tipo de peleadores cuando son más bajitos de estatura, René. Sí, claro, deben tener mucho cuidado con la cabeza. Ya les llamó dos veces la atención el referee. Por ahí vi otro cabezazo más de parte de la Chiquita en el rostro de Sonia. No queremos que llegue un corte por causa de un cabezazo y que esto se acabe temprano y de esa manera, además, Felipe. Sí, mira, pero no es intencional, es el fútbol de la batalla. Reiteramos, la diferencia de estaturas puede provocar eso, un topetazo. Esperemos que no suceda en este combate cuando va a finalizar el segundo episodio. Pues ahí está, suena la campana. Sonia debe tener cuidado de eso. Y también pues está en ella el poder neutralizar esos cabezazos aprovechando el largo de su distancia y el jab para que no se le meta en el terreno corto la Chiquita Nolasco. Vamos a revivir las mejores acciones, los mejores momentos de este segundo round, segundo episodio. Ahí estamos viendo el ataque de la Chiquita. Ya le ha conectado dos o tres por en medio porque no ha cerrado bien la guardia, Sonia. Sí. Reiteramos que aquí la diferencia de estaturas va a ser fundamental que la sepa aprovechar la Chiquita y que Sonia mantenga a la media distancia, que no se la deje llegar con esos brazos largos, que aproveche sus virtudes físicas Sonia Osorio, que tiene sobre Ángela la Chiquita Nolasco. Tercer asalto, René Romero. Pues ahí está sonando la campana que da inicio a este tercer episodio. Van a salir de sus esquinas Sonia Osorio, que en algún momento también estuvo entrenando gran parte de su carrera en el gimnasio Romanza bajo las órdenes de Ignacio Beristain. Con el famoso Tintán también estuvo entrenando. Le mandamos un saludo a todos los del gimnasio Romanza. Les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Ahí una caída. Hubo golpe, pero también hubo tropezón, que es a final de cuentas lo que marca Rafael Saldaña. Ahí están en pleno intercambio las dos boxeadoras. Se están calentando, se parece que se puede venir lo bueno, incluso el knockout, tratando de hacer daño con la izquierda, Sonia Osorio, el jab, la derecha y la combinación. Pero responde también la Chiquita Nolasco, que es bastante brava, Felipe. Chiquita pero picosa. Sí. Ahí están, les pide el referee que se separen, se está encimando bastante la Chiquita Nolasco, eso complica un poco el combate. Sonia tratando de mantener la distancia, el volado de derecha que pasaba amenazante cerca del rostro de Sonia Osorio. Ahí está, buscando el momento indicado para conectar, entrando, queda demasiado pegada la Chiquita Nolasco. Tiene que tener cuidado con los cabezazos. La izquierda que conecta y sacude a Sonia Osorio. Pero viene la respuesta. Bastante picosa, en no verdad, agarre, Felipe, no como dices, la Chiquita Nolasco. Fíjate que es una boxeadora que tiene un ataque incisivo, combativo, que todo el tiempo está en la zona o en la línea de fuego, tirando golpes. Y es en ocasiones a un boxeador, pues eso llega desesperado porque no le deja ni un segundo de respiro. En este caso a Sonia, todo el tiempo la tiene
encima sobre ella, un ataque perruno. Claro que sí, últimos segundos, el anuncio de que se va a acabar el episodio. Vamos a ver qué nos muestran en este tercer round de este combate estelar presentado por Chiquita Boxing y también por Philips. Noche de puño, se ha acabado un episodio más, el tercero. Vamos a ver los mejores momentos. Ahí se veía la caída de la Chiquita Nolasco. A final de cuentas, Rafael Saldaña, el referee, dice que no fue caída a causa de un golpe, que simplemente fue el resbalón, y es así que continúa el combate. Se va a venir el cuarto, Felipe. Ahí vemos en la esquina precisamente de Sonia Osorio, que reiteramos, es campeona mundial interina supermosca del CMB o WBC, como usted guste. No está en juego el campeonato, es una pelea a 8 rounds. Ella tiene 14 peleas ganadas, 7 perdidas, 2 empates, y ya lo decía René, ha tenido buenas pruebas de fuego, grandes peleas. Entonces hoy está ante Ángela, la Chiquita Nolasco, de 21 años de edad, 6 peleas ganadas, 5 derrotas y un empate. Vámonos entonces para este asalto, el número 4, llegando a la mitad de la pelea, y vamos a ver cómo abre los ojos, arranca los ojos Sonia, no le quita la mirada de encima a la Chiquita Nolasco, que va para adelante todo el tiempo, no tiene reversa esta chiquitina. Ángela Nolasco va para adelante tratando de castigar a su rival, no le importa recibir con tal de dar lo suyo a la Chiquita Nolasco. Va hacia el frente, ahí como trata de detenerla con la mano izquierda en avanzada Sonia Osorio, pero ni así logra contener el vendaval que se le viene encima. ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, atrás! ¡Es Ángela, la Chiquita Nolasco! Salió con ganas de pelear la Chiquita Nolasco. Sacó los fierros, como dice el rival. Y así, diciéndole, déjate venir. Y ahí está bien, la mano derecha no de volado por parte de la Chiquita Nolasco. Al mentón de Sonia Osorio. Vamos atrás. El referee ahí las invita, las conmina a que no se den abrazos. Ve usted cómo trata de con la mano izquierda Sonia de mantenerla a la distancia. Venir limpio, no sé si en la pelea, ¿entendido? Vamos. Tratando de ganar unos segundos de respiro Sonia Osorio. Ahora sí viene el gancho por parte de Sonia, luego la izquierda y la derecha por parte de Sonia Osorio, y marcando en dos ocasiones el jab de izquierda. Larga la mano derecha por parte de la Chiquita Nolasco. Ve usted, va para adelante. No se intimida por la estatura de su adversaria, la Chiquita Nolasco. Ha finalizado el round número 4. Se va a venir el quinto episodio. Por un lado, 21 años, la Chiquita Nolasco, 28, si no me equivoco, Sonia Osorio. Una diferencia bastante en cuanto a la edad, pero al final de cuentas el talento. El talento no sabe de edades, Felipe, y es lo que tiene que sacar a relucir Sonia. Eso y su experiencia, sus combates que ha tenido ya en el plano internacional, demostrar por qué tiene ese cinturón interino del Consejo Mundial de Boxeo de la División Super Mosca. Vamos a ver a final de cuentas si lo logra. Ahí parece que ya hay lesiones, ¿no? En uno de los ojos de Sonia. Sí, ya en el párpado superior. Y también creo que en el de la Chiquita. Ahí está ya esa inflamación que tiene en el párpado superior del ojo izquierdo Sonia Osorio. Y me voy a robar la frase de Moy Fuentes, el ex campeón mundial. Como lo dijiste, el talento no tiene caducidad. Exactamente, el Moy Fuentes, le mandamos un saludo, gran amigo de nosotros, tuyo también, Felipe, que además hoy por la noche va a tener un compromiso importante después de que acaben de ver esta transmisión de Chiquita Boxing. Pues por ahí busquen al Moy Fuentes también, que tiene un compromiso importante. Por lo pronto aquí en el Salón Marbet se está dando esta gran pelea con una campeona del mundo tratando de vencer a una chiquita que en verdad está ofreciendo gran combate. Vino a
frágil de derrota, Felipe, porque en verdad ha incomodado mucho a la campeona. Sí, le está haciendo ver su suerte a Sonia Osorio. No, yo creo que no se esperaba ese tipo de pelea, Chino. No, pero debe estar preparada para todo tipo de rivales, ¿no? El que te abraza, el que se te encima, el que te incomoda, hasta el que te pelea sucio, ¿no? Con golpes ilegales, y los técnicos, los rápidos, los fuertes, de todo tipo, debe de prepararse. A una izquierda poderosa de parte de la chiquita Nolasco, que hace retroceder a Sonia Osorio. Ha dado golpes interesantes la chiquita, Felipe. Sí, sobre todo de volado, ¿eh? Así que ya le tiene inflamado el párpado del ojo de izquierdo a Sonia Osorio. Exactamente, ahí están las dos en pleno intercambio. Hay que tener cuidado con las cabezas. La derecha de Sonia, que hace retroceder a la chiquita. Y va por enfrente, de nueva cuenta, como un auténtico tanquecito. El jab que también parece que pone mal a Sonia, porque lo tiró fuerte y además recargó todo el peso. Y eso dañó a Sonia. Vamos a ver si también esa lesión que tiene ya en el párpado izquierdo no afecta el resultado del combate. Últimos segundos, el volado de derecha de parte de Sonia, que hace daño. Y la respuesta con la misma cucharada de parte de la chiquita. Suena la campana, se calentaron ya sobre el final en estos últimos segundos de este quinto episodio, Felipe. Buena pelea la que estamos viendo. Muy buen combate, agresivas ambas boxeadoras, sobre todo la chiquita Nolasco, que no ha dejado de ir para el frente. Decíamos, es una boxeadora que no tiene reversa. Ahí están los mejores momentos, yendo para enfrente la chiquita Nolasco, la izquierda que conectaba. Ha bajado mucho la guardia también Sonia. Creo que en ese afán de bajar las manos y pegar, digamos, de forma descendente a su rival, porque es más bajita, ha bajado también las manos de la guardia. Sí, así es que no debe descuidarse Sonia, porque ya tiene esa inflamación. Ahí vea usted cómo le aplican vaselina para que resbale el golpe cuando la chiquita intente lastimar a esa zona del ojo izquierdo de Sonia Osorio. Bien, pues ya va a sonar la campana que las llama al round número 6. Y el público, usted, escúchelo, apoyando a la chiquita, Nolasco, que está resultando toda una fiera en el cuadrilátero. Larga la mano derecha de volado por parte de la chiquita Nolasco. La guardia bien montada, Sonia Osorio, ahí la izquierda por el medio de la guardia. Otro abrazo. Interviene Rafael Saldaña en el centro del cuadrilátero. No la agarres. La chiquita Nolasco buscando por dónde meter y hacerle daño a su rival, a la campeona interina Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, Sonia Osorio. Doblándose por la cintura, haciendo que muy pocos boxeadores y boxeadoras ya lo practican, lo realizan. Movimientos de verdad claves, el rolling de cabeza para esquivar el golpe. Y si no esquivarlo, cuando menos suavizar la potencia, el bending, el movimiento de cintura. En fin, toda una serie de movimientos, René, que desafortunadamente algunos entrenadores ya no les enseñan a sus pupilos. Sí, claves, detallitos que a veces podrían parecer insignificantes o pasar desapercibidos, pero que ya a la hora de estar en el ring son movimientos milimétricos que pueden marcar la diferencia entre un golpe que te lastime o simplemente evitarlo, ¿no? Y sí, hay escuelas que han cambiado mucho, que le apuestan más a la fuerza, a la potencia, a fajarse, a que no les importe recibir con tal de pegar. Pero también está esa otra escuela, ¿no? Que es más puritana, que es el buen boxeo, el arte de pegar sin que te peguen. Así es, va a finalizar ya este round número 6. Y el público, que en esta ocasión, bueno, pues ha hecho una entrada al 50% de su capacidad de este bonito Salón Marbet,
el Salón de las Estrellas, reviviendo los mejores momentos del round número 6. Ahí está ese upper de mano izquierda de la Chiquita Nolasco, fallando los golpes Sonia Osorio, y esto debido a la baja estatura de la Chiquita Nolasco. Ahí está ese jab de izquierda potente que entra por el medio de la guardia, y bueno, pues ya se viene el round número 7 aquí en el municipio de Nezahualcóyotl del Salón Marbet, propiedad de Humberto la Chiquita González. Se va a venir un round más, el séptimo de este combate pactado a 8 rounds en la división Supermosca, entre Sonia Osorio y Ángela la Chiquita Nolasco. Tiene que mostrar por qué ha sido campeona, por qué tiene ese cinturón en su poder, Sonia. Hasta el momento le ha costado un poco de trabajo. Sí, no es fácil. La Chiquita es una boxeadora algo incómoda. Pues ahí está, suena la campana, se viene séptimo round. Las dos están en el centro del cuadrilátero tirando metralla, intercambiando golpes, tratando de alcanzar con esa derecha peligrosa que salía del cuerpo de la Chiquita Nolasco. Al final de cuentas no alcanza, ahí se están fajando. Cuidado, cuidado con las cabezas. La Chiquita se agacha tratando de cubrirse y a veces, como van hacia enfrente, se encuentra con el rostro de Sonia. Referee Rafael Saldaña, que debe estar muy atento a todas esas situaciones, que ha hecho un buen trabajo toda esta noche. Ahí conectan las dos y cimbraban a su enemiga. De nueva cuenta el referee Saldaña con una gran actuación esta noche, esta velada aquí en el Salón Marbet en Ciudad de Nezahualcóyotl. Ahí está el intercambio de golpes. El referee de nueva cuenta les pide que se separen, que hagan un boxeo a distancia. Ahí castigando con la derecha que sonó, lastimó en la humanidad de la Chiquita Nolasco, pero ella sigue para adelante, no le importa recibir. Luego la izquierda, los voleos que se quita también bastante bien con el famoso bending que decías, Felipe Bravo. Bien, movimientos de cintura hacia los costados que, como ya decías, parece insignificantes, pero pueden marcar la gran diferencia de un golpe bien conectado hacer fallar a tu adversaria. Exactamente, ahí de nueva cuenta el referee Saldaña les pide que tomen su distancia. La izquierda que entra y luego responde Sonia buscando el counter, el momento indicado para contragolpear. La derecha otra vez de la Chiquita, que conecta de manera perfecta. Sabía, la Chiquita Nolasco sabía que tenía que prepararse para el combate de su vida y así lo está haciendo, está entregando todo. Quiere darse a conocer en el mundo del boxeo pegándole a una campeona, Felipe. Sí, fíjate que está resultando interesante la pelea con una Chiquita Nolasco que todo el tiempo va para el frente buscando conectar y golpear a su rival, y con una Sonia Osorio que no ha logrado conectar sus golpes debido a que se le ha indigestado pues la estatura, ¿no?, y el ataque perruno de la Chiquita Nolasco. Claro, un gran combate que está entregando esta Chiquita Nolasco, sorprendiendo a todos porque obviamente llegaba en el papel de no favorita, de víctima, con un récord de 6 victorias, pero también 5 derrotas y un empate. O sea, la mitad las ha ganado, la otra mitad no. Pues a veces uno pensaría que son rivales fáciles. Mira, y en la esquina de Sonia Osorio está Eric Cedri, el Cachorro Nucamendi, el chiapaneco. En algún tiempo, allá por la década de los 90, estuvo bajo las órdenes de Nacho Beristain. Fíjate, ¿cuántos no han pasado por don Nacho Beristain? ¿Cuántas figuras no ha hecho el buen don Nacho Beristain? Último asalto, el round número 8. Ahí va para adelante Sonia y la Chiquita, tratando de agradar al público que lo ha mantenido al filo de la butaca. En el centro del cuadrilátero, la Chiquita Nolasco, bien en la derecha. Chiquita Nolasco, gancho de mano izquierda por parte de la Chiquita, ahí en el centro del cuadrilátero, los golpes que se quedan en el vacío, tanto de Sonia como de la Chiquita. Ahora sí el gancho de izquierda por parte de la Chiquita, golpe
golpes de volado. Debido a su baja estatura, la chiquita ha tenido que recurrir y es la única forma de poder golpear a su rival. Padrosa, vea usted cómo los volados de mano derecha se estrellan en la cara de Sonia Osorio. Exactamente, y la chiquita muy compacta, pero muy sólida, bien parada, bien cimentada, no muy perfilada, muy parada de frente, pero ese peso lo echa todo para adelante. Va hacia el frente la chiquita Nolasco. Aquí en el ya le restan 34 segundos a este emocionante combate, que la verdad, un reconocimiento para los hermanos Humberto y Alberto, hijos de la chiquita González, que cada ocasión que presenta boxeo aquí en su escenario lo hacen de buena manera. Buenas peleas, buenas combinaciones, y ahí está el resultado. Peleas de poder a poder. La chiquita Nolasco frente a Sonia Osorio. Va a finalizar ya este combate, y así, a este ritmo, los va a sorprender la campana, que las va a mandar a sus esquinas. Y también, por supuesto, un abrazo deportivo. Claro que sí. Oye, de reconocerse lo de la chiquita Nolasco, qué gran pelea vino a entregar enfrentándose a una mujer tan peligrosa como es Sonia Osorio, experimentada, campeona. Hoy, aunque pierda la chiquita por puntos, por decisión, se sabe, se siente ganadora, se va con un gran sabor de boca. Sí, mira, ahora sí, como dicen en el barrio, pegarle a una campeona del mundo, no cualquiera, ¿eh? Sí, no, para nada, y que le sirva de motivación, de que sabe que es capaz de hacer cosas importantes, ¿no? Y están buscando la oportunidad, tanto su entrenador Juan García como ella, de llegar a una oportunidad importante dentro de esta dura disciplina que es el boxeo. Exactamente. Y viendo el físico de la chiquita Nolasco, todavía tiene mucho de dónde exprimir, bajar más peso, bajar de divisiones y buscar en otras divisiones, con ese poder que tiene, buscar una oportunidad de título mundial. ¿Por qué no? Fíjate que me gustaría ver, hay una boxeadora que también pelea aquí bajo la promoción de Chiquita Boxing. La polvorita. La polvorita, claro que sí. Me gustaría ver esa combinación. Con la chiquita, muy buen combate. Tienes toda la razón. Bueno, pues vamos a escuchar entonces a Víctor Pérez. Damas y caballeros, tenemos las puntuaciones. El juez José Luis Bueno punteó la pelea 78 a 74 a favor de Nolasco. El juez Diego Ávila vio la pelea 77 a 75, mientras que Patricia Flores la vio igualmente 77 a 75 a favor de la vencedora por decisión unánime. On behalf of the winner by unanimous decision, Ángela La Chiquita Nolasco. La chiquita Nolasco se metió a pelear al tú por tú. Nunca se lleva, se también echó el aplauso de este público. Siempre en Salón fue una pelea de choque. Obviamente, y aquí todo, está la vencedora. Bajo su baja estatura, ella fue y se metió a la guardia en corto, a la pelea en corto de la campeona Supermosca. Y aunque incomodó el combate, nunca lo volvió sucio. Nunca fue con trampas, nunca fue con la intención de dar cabezazos o de abrazar, ¿no? Simplemente en su ímpetu de atacar, pues quedaba encimándose, pero no lo hizo de manera sucia, por así decirlo. Sí, no, y tan es así que no hubo ningún cabezazo. Sí hubo algunas llamadas de atención del referí, pero bueno, es el fragor de la batalla. Y qué bueno por la chiquita Nolasco, también por Sonia, que bueno, pues hay, como ya decías, hay que estar preparado para cualquier rival que se te ponga enfrente. Exactamente, porque además a Sonia se le van a venir ya las defensas de ese cinturón.
Pues qué gran función hemos tenido. Estamos llegando al final de esta función. Noche de puños presentada por Chiquita González Boxing y Philips presenta. Felipe, qué gran noche, qué gran función, qué grandes combates vimos. Sí, la verdad que mi reconocimiento para los hermanos Humberto y Alberto, hijos de la Chiquita González, que han presentado una muy buena cartelera, grandes combates, grandes peleas, y esperamos que la hayan disfrutado. ¡Nos vamos! Exactamente, estamos llegando al final. Marcos Villazana con una gran exhibición esta noche en esta función ante un Chino Moguel joven e invicto que ha perdido precisamente ese invicto. Les habla René Romero, muchas gracias a todos los que siguieron esta transmisión a través de Facebook y las diferentes plataformas. Felipe Bravo, un placer estar de nueva cuenta contigo, amigo. Hasta aquí llegamos con Chiquita González Boxing presenta. Asabloid México presenta la nueva manija Tampico 2 Philips. Manija más larga con el dorso redondeado para ofrecer mayor confort en su empuñadura. Disponible en tres acabados nuevos: níquel satinado, negro y latón antiguo. Cerradura con 5 pernos de latón que incluyen 2 llaves. Manija tubular recomendada para instalarse en puertas de 35 a 45 milímetros de espesor. Eficiente funcionamiento con garantía de hasta 100 años. Cerradura capaz de realizar hasta 200.000 ciclos de apertura. Nuevas manijas Tampico 2 Philips. La misma calidad con mayor ergonomía. Asabloid México presenta la nueva perilla Gamma Pro Philips. Cuenta con un recubrimiento especial que ofrece mayor resistencia a la corrosión en ambientes húmedos. Disponible en acabado de tipo acero inoxidable, con cerradura con 5 pernos de latón, incluyendo 2 llaves. Perilla cilíndrica recomendada para instalarse en puertas de 35 a 45 milímetros de espesor. Eficiente funcionamiento con garantía de hasta 100 años.